獣がいると思う？怪獣はどこから来るの？Mira, mi nombre es Javier Attridge y soy el director de la película Huecufe, El origen del mal. Soy el director, el guionista y hartas cosas más. La palabra Huecufe es de origen mapudungún y resulta de que esto quiere decir que es como un mal, pero que viene de afuera. Entonces, porque que no tiene nada que ver con el equilibrio de la cosmología mapuche. Entonces, me parece una muy buena analogía de lo que vino afuera con la llegada de los españoles, de los evangelistas, trayendo lo que era el concepto del diablo. Que ellos, Huecufe, lo asociaron al diablo, entonces transgiversaron el concepto y eso es lo que provocó que la palabra al final terminara vinculada con el demonio, con el mal. Que en realidad no es así, el mal lo trajeron los españoles. Lo que pasa es que, claro, a mí me interesa mucho más tratar un terror que tiene más que ver con los horrores del ser humano que con fantasmas, que con monstruos. Prefiero, no sé, irme más por el lado del terror psicológico que del gore y de las cosas más como slasher. Prefiero manejar algo que tenga que ver con una especie de alegoría a temas más importantes, ¿no? Un poco los norteamericanos, europeos, ya estaban un poco aburridos de estas películas que tenían que ver con casas embrujadas, fantasmas y monstruos. Entonces estaban buscando algo fresco y novedoso. Y nosotros estamos llenos de una vasta mitología que debemos exportar. Yo toda la vida quise ser actriz, pero por temas de plata nunca pude como realizar los estudios para eso. Y un día postulé al casting para Huecufe, quedé y ahí fue mi inicio en la actuación. Claro, no, para mí esto es cumplir un sueño. Yo toda mi vida quise ser actriz siempre. Y yo creo que cualquier persona que tiene este sueño, grabar una película y que la película haya pasado por festivales, que haya ganado, haber salido nominada a Mejor Actriz en Estados Unidos. O sea, son tantas cosas que es como, o sea, es súper gratificante todo el resultado. O sea, yo todavía no me lo creo, sinceramente. Me ha costado mucho como uno lee las críticas, que son súper buenas, y es como, ay, como, me cuesta creerlo. Pero, pucha, yo creo que si se me presentan otras oportunidades, lo voy a seguir haciendo, y yo creo que esto igual es como un trampolín ya. El impulso va a seguir cumpliendo el sueño, así que no, yo feliz con todos los resultados. Yo estudié teatro antes, entonces dentro de la escuela una compañera de una de mis mejores amigas me avisó que iban a hacer una película
y lo estaban promocionando por Facebook, unas páginas que ella seguía, y me dio el dato y llegué a la... Y llegué a hablar con el director y caí... Yo también soy de, yo soy de Chiloé, entonces... Ahí quedamos en hacer. El personaje es un santellino que se va a Chiloé y lo que le pasa ya es un... Hay un tema muy interesante en la película que es la fusión entre la ficción y la realidad. Entonces, en ningún momento se destruye ni la mitología chilota, ni el origen, y eso es lo divertido, que se juega con ambos, con la realidad detrás del mito y el mito con la realidad. Para protegerme a los males de la isla, porque nos vamos a adentrar en lo oscuro y lo más tenebroso de las tierras de la isla de Chiloé. Para eso compré ajito. Claro, no, sí, para nosotros es un orgullo estar aquí en el Festival de Cine de Terror. Ya habían pasado dos o tres antes, después de que nosotros hicimos la película, y era como ojalá algún día llegáramos a estar acá. Y lo logramos, así que muy contento. Y eso, o sea, que siga creciendo el cine de terror en Chile. O sea, un buen guión siempre va a ser bueno y exitoso en el lugar que sea. La gráfica del cine de terror de este año. Nos basamos en lo que es la ciudad de Valdivia, sus colores, la humedad que tienen, basándonos también en el torreón como parte fundamental del espacio, como parte del fondo de la gráfica, y basándonos como también en la posesión de un personaje, vinculando lo que es la fotografía con la ilustración de una forma armónica para poder representar el cine de terror de este año en la ciudad de Valdivia. Solamente me resta agradecer a todas las personas que han hecho posible que partamos con esta nueva mirada de mostrar un cine no comercial, porque hasta el año pasado nuestro festival estaba enfocado más bien al cine comercial, con una mirada más alternativa y más independiente. También quiero agradecer, mañana tenemos el Día de Indonesia y tenemos al embajador acá, una alianza que ya es por tercer año hemos hecho, que nos permite también conocer un poco de ese mundo del cine que es muy importante para ellos, la industria del terror, pero que para nosotros es muy desconocido. D'après les informations qui sont balancées en boucle à la radio, le périmètre de sécurité établi par l'armée s'étend de 40 km d'est en ouest et de 50 km du nord au sud. Hey, oh, qu'est-ce que ce tram ici? Tu fous ma gueule ou quoi, Bernard? Non, pas du tout, du tout. Je viens seul pour surveiller. Si vous voulez mon avis, tout ce cirque n'est pas nécessaire. Putain, ma mère, c'est enculé là. Hello. Mom?
después. ¡Qué pasa si te haces!